El hábito de la lectura debe de implementarse a diario como un mecanismo de adquisición y enriquecimiento de conocimientos en cada persona, recomiendan organizaciones que trabajan en el tema. El hábito de la lectura, y es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, es de suma importancia porque va construyendo un estado de conciencia en la persona. Le ayuda a tener una interacción con el mundo para poder cuestionarse también sobre las mismas ideas que tienen y además, qué mejor manera de ir explorando también el mundo que con las experiencias de los demás, la propia, ¿verdad? Acoplándola con las de los demás, porque hemos tenido el privilegio de tener a personas que han dado muchos aportes a la construcción de la persona, a la civilización, a políticas, ciencias, al área que cada uno quiera dirigirse, ¿verdad? Entonces, este hábito nos permite estar cerca de esos conocimientos que uno desea aprender. Y bueno, para nosotros en la vida diaria, en nuestro diario quehacer, si sabemos seleccionar los libros, si lo hacemos de manera continua, nos hace comprender más la naturaleza del ser humano y de la vida. Por lo tanto, es un hábito que considero yo, 3, 4 páginas al día, 5 páginas, algún artículo, alguna noticia, siempre viene bien. Destacó la importancia de ser parte de los clubes de lectura, ya que las personas notan un cambio mientras practican dicho hábito. Como club de lectura, Alejandría, nuestro enfoque siempre es hacer que las personas puedan tener reflexiones sobre su propia vida, sobre la manera en que interactúa con el mundo. Y hemos tenido personas, esta es nuestra 10ª edición en la que vamos a comenzar, y hay personas que están desde la primera edición y se ve el cambio en su persona y nos comentan, me es más fácil esto, comprendo más esto otro, las dificultades, asume, no es que las dificultades se van a ir leyendo, pero uno asume mejor las dificultades que son inevitables en la vida y comprende mejor, como le dije anteriormente, cómo reaccionar ante esas circunstancias. Noticias 12, Darlene Téllez.